Es como ese impulso fenomenoide. ¿Crees que voy a sentir? ¿Crees que voy a sentir porque quiso decir? No mames, vean mi canal, se llama Fenomenoide. Es como un hijo feo. No. Nace y está feo, pero lo educa. Y llega un punto en el que, ok, sigue estando feo, pero es, tiene un doctorado en física. ¿Viste? Química. No mames. Nadie que se llame Fenomenoide puede tener un doctorado, güey. Segundo episodio de Aliento Salvaje. Aliento Salvaje. Con Sear, la leyenda de Sear. Igual disparo. No te voy a decir porque solo tienes una flecha, güey. Ah, y una flecha. Ahora Mega Man. Oh, no. Vamos, amigo, dame un abrazo. No. Vamos, hermana. Eso es acoso. Abrazo, yay, wow. Estoy apuntando, güey. ¿Con cuál? Me lleva. ¿Cuál le gana? ¿Con cuál hacemos que sea el gane? Me lleva a su esposa conmigo. Bienvenidos a Cenamena, que esto es Sonic Unleashed para... Este está en tu top. Saludos a Francisco Rocha, a Viajero y a Eddie Wolf. Uf, que podías apretar cualquiera de los dos países, izquierdo o derecho, dependiendo de donde quieras. Salud. Ay, gracias. Está muy divertido, pinche juego padre. Cómprenlo o no, me vale, la neta. Y aquí nosotros le damos una tarjeta verde de imperdible. Una serie documental de cómo un gordo logra bajar de peso con el Rigify. ¿Rigify? Yo, vaya. ¿Sabías que Michael Jackson era o es fan de Sonic? Sí. Era, está muerto. Bienvenidos a un nuevo show más aquí en el canal de Fenomenoide. ¡Chingada madre! Ni modo, hay groserías, lo siento, señor productor. Hay groserías, es mi edición. Hay groserías. Hombre, plaga, tortura. He visto la corrupción de este planeta en el que vivimos. Y aún así he vivido por todo eso. Me he mantenido fuerte por aquellos que amo. Por Fenomenoide. Pero aquí es donde todo acaba. Estoy viendo de frente la cara del olvido. Y no es acogedora. Vamos a ello. Y ya vamos a poner, ¿qué ponemos? ¿Crotolam? Ahora no es Ponza wa Kraken no whisky no tenkyo de Okri. Eso no está grabando, ¿sí? Sí. Okay. Yo puedo volver a hacer el audio. Ok, bien, me agrada, eso se va a quedar el audio. Estamos en esta noche aquí con Mario, con David y con Javi para hablar de lo que se viene. Guiño, guiño, de rápido, como los sentimientos que sintió ya por... ¿Qué? O sea, yo no soy David. ¿Qué? Este canal. Racismo. Y lleno de racismo. No. Y nudismo parciales. Exacto. A ver. Luego sigue el juego de El Hombre Madrazo 3. Vamos a abrirlos. A ver. Este es para Seal. Este es para su primo. Esta es para su mamá. Tal vez esta la pegue en su computadora. Y esta se la va a pegar en las nalgas. Uy, una vueltecita, Eli. Que pase la quinceañera, eso es. Vemos aquí hermoso. Y bye. ¿Tapas, Mario? Se te va a olvidar. Sácalo, luego te hinchas. Que lo único que vimos fue lo de que los frames empezaron un poco extraños, ¿no? Y regresamos. Aquí hubo un cambio de edición, ya pueden ver. Aquí David. David, David hizo más atractivo. Creció y se volvió grande. Bueno, nada. Era más gordo. Eso sí. ¡Gordo! Pero bueno, entonces... Estamos de fiesta, porque el Switch cumple 3 años. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Shinji. Felicidades. Felicidades, Shinji. ¡Felicidades! ¡No! Y no nos tenían que enseñar gameplay, sí. No nos tenían que enseñar nada, porque ya sabes, ya ahorita ya sí. Horizon ya es una IP... Bueno, bienvenidos a un nuevo, ¿qué? ¿Cómo se llama este show? Un Zeno Show más, donde vamos a comer un cereal caduco patrocinado por nuestro querido tío Nintendo. Bueno, o sea, no spoiler, ese es del juego 1 donde eres Eli de, de morrita. Uy. Cuando no sabes si Cell se está concentrando o le están dando. 2019. Me confirman mis
Bienvenidos a Senomenoide, estoy aquí con Javi, David y Mario. Oh. Y estamos jugando. Oye, pero ¿cómo que te acostumbrados a la pelea contra la piraña plant? Pues no estará muy acostumbrado, pero parece que está acoplándose bastante bien. Está muy rápido. Está dominando el ultra instinto. De hecho, yo tengo una teoría y me encantaría que Nintendo hiciera esto. Nintendo, porque ese trailer tipo King K. Rool muestran a quien la gente ha pedido mucho, ¿no? King K. Rool y luego Pancho. Quiero que en el siguiente tenga la silueta de Waluigi. Y la pregunta es, ¿cómo carajo se mueve la planta si no tiene pies? Yo he visto que da saltitos, no sé tú. Es lo importante. Porque al final lo dejan como que devolvemos todo. Ya pinche Capitán América puede levantar el martillo Thor como si nada. O sea, te las rasca los huevos con eso. El primer pedo es cuando ese güey regresa al pasado para vivir con su morra. Para cambiar el futuro con... Pero volvió un pasado donde había un Capitán América ya. Antes de ser congelado. Cáncer por aprovecharnos. Güey, no sé lo que más sufrió. Es que Mario no tiene odio en su corazón. Es lo que Mario dice. Lo que más odio es que no ocupé tenis ese día. Ya sé, creo que el odio fue que no vimos bien, que fue más bien puro cinematic de que todo salió bien para 2020, pero realmente nos dieron todo. Miren todo lo que va a haber en dos años, en un año, más de un año, y ahorita no. Como hizo ella con tu corazón, esto es Xenoyetas, presentando a The Legend of Zelda: Link's Awakening, remasterizado para la Nintendo Switch. Adelante, por favor. ¿Cómo se hace? Senomenoide le da una tarjeta verde de imperdible. Cómprenlo o no, ya saben que nos vale. Ah, y no te preocupes si no sabes nada de la saga. La historia, como todas, no conecta con el resto de los juegos. Disculpe, señor, se equivoca. Ah, este cabrón. Ya que según el libro de Hyrule Historia, el juego de Zelda Link's Awakening se coloca en la línea temporal de los derrotados. Lo viste en una película. Pero él dijo que ya no quería ser Spider-Man. Pues que chingue su madre. Entonces ella él como, se debe al público. Es como te vamos a convencer. Por eso ya no lo has visto en películas así. Ya no, sí. Exacto. Este güey ya era Spider-Man, no entendió lo que entendió Abrazo Jackman. Y por ejemplo, Abrazo Jackman. ¡Venú, policía! Y David está a punto de morir. ¡Ese es bueno! ¡Ese es tu amigo! ¡Círculo, esquiva! ¡Mire, ¡Oh! ¡No le pegues a mi amigo! ¡No funcionó, amigos! ¡Qué abrazo! Oh, ¡chido! ¡Ok! No sé qué vieron ustedes, pero yo vi un... Vamos, David. Fíjate. No, es que bueno que es esta madre. No, si pero... No me había pasado. Tiene un límite. No va más allá. Tiene un límite. Y tú le echaste la salida. Porque se, porque soñar. Es gratis. Ay. Ya. A mí me ofende que haya derecho de autor sobre el libro de la Unión Soviética. Tal vez es el Kim Jong Un, güey. El Kim Jong Un es el que tiene eso. África del Toto, güey. Muy criminal. África del Toto. Uf. Ah, qué horror. Eso sí lo prendió. Sí, yeah. David. Y es un Tetris, pero es nada impresionante en Ucrania. Davidovich. Niñez Abus, Javier de Rantovic, Mario Kenidovic y Seal Cabalcova. ¿Un cosplay de Sheik? De hecho, dice Carlos García Senegas que estamos en Twitch. Sí estamos en estamos Twitch, en no estamos en Twitch. ¿Estamos? Es peleadora desde 1973. Okay. De hecho, es la sensei de todos los del equipo de Xenomenoide. Muy bien, muy bien. Y este... Desayunó cabezas de bebés. Ah, bueno, buena dieta. Buena dieta. Obi-Wan, luego se le demuestra y le dijo, no saltes porque te voy a cortar tus patas. ¡El lechoso! Y Anakin dijo, ah, que no. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez... Tal vez la pasemos, tal vez no, estamos cerca del final.
será. Vas a tener un montón de...